He reunido a la Comisión de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de Cartagena para poder analizar cuál es la situación económica del Ayuntamiento y de los organismos autónomos antes de cerrar definitivamente los presupuestos que vamos a someter a aprobación. En primer lugar, el remanente de tesorería del Ayuntamiento, es decir, los fondos realmente disponibles para afrontar gastos, es de nueve millones y medio de euros. Eso significa que el Ayuntamiento tiene liquidez y uno de los beneficios y de las consecuencias positivas, es que estamos alcanzando un periodo medio de pago global a proveedores de 13,66 días, cuando esa cifra está muy por debajo del límite que marca la ley, que es de 30 días. Pagamos tres veces más rápido que la media de los ayuntamientos, que tienen un periodo medio de pago de 41 días. Y dos veces más rápido que la media de la Administración central y de las comunidades autónomas, que actualmente mantienen ese periodo medio de pago a proveedores global entre los 25 y 29 días. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, lo que nos dicen los informes técnicos es que, a falta de tres meses para acabar con todo el ejercicio, el Ayuntamiento tiene una capacidad de financiación de 25,8 millones de euros. No hemos subido, como digo, los impuestos. Por tanto, lo que puedo también anunciarles es que, con la política fiscal que hemos adoptado de bajar impuestos y no actualizar esas tasas e impuestos en el Ayuntamiento de Cartagena, hemos dejado en el bolsillo de los cartageneros 11,3 millones de euros. El nivel de deuda consolidada a día de hoy en el cierre del tercer trimestre del año 2024, asciende a 70,4 millones de euros, lo que representa un 29% de los ingresos corrientes. Está muy por debajo del límite que se permite por la ley de Haciendas Locales a los ayuntamientos, que es del 75%. Resumiendo, debemos menos dinero, seguimos reduciendo deuda, pagamos a los proveedores, mucho antes incluso que otras Administraciones, y lo estamos haciendo bajando impuestos y tasas.